engloban en dos tipos los dolores de cabeza, que son primarios y secundarios. Los secundarios son debidos a alguna causa interna o externa. Interna, pues secundaria a algún evento vascular cerebral, alguna hemorragia, algún tumor, y externo, secundario a algún golpe. Y los primarios son patologías en las cuales se engloban, entre otras, la migraña. Y esta tiene ciertas características que nos hace a nosotros dar un tratamiento adecuado y saber si requiere o no requiere estudios. Las primarias, entre estas la más frecuente, la migraña, se caracteriza por dolor en la mitad de la cabeza. Previo al dolor, la mayoría de las veces molesta la luz, y junto con el dolor molesta la luz, el ruido, hay náusea, hay vómito. Dura entre 6 y 72 horas. Es importante acudir con nosotros si van más de 3 días con el dolor y no se quita, porque esto puede ocasionar complicaciones como infartos en la vista o infartos cerebrales.